¿Qué haces, mamá? Nada, te observo. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Yo porque iba a querer algo más que ver a mi hermosa hija, que es una madre increíble. Ay, casi me convences, mamá. ¿Qué quieres? ¿Me prestas dinero? Es para comprarme una comidita, mija. Es que no he comido nada. ¿Sí es para eso o es porque quieres ir a las apuestas? Bueno, está bien, mija. Es que tengo un viejo ahí que me ha estado ganando y ya se me acabó el dinero. ¿Me das? Mamá, lo que tienes es un vicio, no te voy a dar nada, vete. Si no me das dinero, le voy a contar a tu hija Victoria todo lo que hiciste malo cuando tenía su edad. ¡Mamá! A veces uno tiene que ser el malo, mija. Ten, y jamás le des un mal ejemplo mío a mis hijos. No, no, mientras reciba yo mensual, yo no les digo nada. Ay, este es el colmo. ¡Hola, Vic! ¿Qué pasó? ¡Ay, wow! Te ves muy cansada. Amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé, ignórame, es que estoy muy estresada, no he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que soy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios, no deberías pasar tanto estrés a tus 8 años. Sí, ya sé, hice un test que dice que tengo 8 pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidades poner, es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Venderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Ay, su máquina. ¿Apenas te levantas? Son las 3 de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. Y en segunda, pues, ¿qué tiene? Pues no sé, Victoria, tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí, como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo a correr, desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las 6 hasta las 12, regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres, de ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos, de ahí me voy a trabajar desde las 7 hasta las 9, regreso, ceno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, ahorita ya me cansé. Me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. Hola, pa. ¿Me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer, que tengo hambre y mi mamá no está. Oh, ¿cómo crees, mija? Yo no te voy a cocinar, los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿lo vas a querer con jamón, con queso, con qué? Quesito. ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky, soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no, no me digas, ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recogieron de la basura y lo criaron por lástima, que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Y luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de 8 años para que le haga favores. Ay, por Dios, te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Ay, hola, Vic. Disculpa por molestarte, reina. Ay, hasta que a mí me tratan como deben. No, Victoria, me refiero a que te crees reina, porque no haces nada. Te tocaba lavar los trastes y los dejaste ahí. Ay, es que tengo mala la manito. ¿Es en serio, Victoria? Tienes que ser descarada. ¿Sabes qué? Me voy a ir a la tienda y para cuando regrese, más te vale que todo esté limpio. ¿Apostamos? Si dejas todo limpio, te doy 100 chocolates. Ja, hecho. Vengo en una hora. Vengo en una hora. Está de seguro ni zona. Ah, caray. Todo está perfecto. Hola, Ricardo. ¿Me das mis 100 chocolates, por favor? Dejaste bien limpio todo, Vic. Y lave los trastes. Bueno, te debo una disculpa. Voy por tus chocolates. Señorita Victoria, ya me paso a retirar. Josué, ¿qué haces aquí? Vine a limpiar todo, señor. Está bromeando, ¿eh? Yo lo ayudé. Sí, me gritó lo que tenía que hacer. ¿Es en serio, Victoria? ¡Oh! Es mentira, está bromeando. No manches, Josué. Discúlpame, Ricardo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo difícil que es conseguir queso de cabra traído directamente del lugar más recóndito de Dubái? ¿Qué? ¿De qué hablas, Vic? Compré un queso de cabra que me costó casi casi lo que esta casa y me entero que te lo comiste en quesadillas. Ay, sí, fui yo. Pero, ¿por qué no mandas a buscar más queso de esa cabra y ya? Era de una cabra terrorista. Esa cabra ya me acabó. ¿Qué? Y el queso era una explosión de sabor que no pude ni siquiera probar. Perdón, Vic. ¿Perdón? ¿Crees que con un perdón me va a bastar? ¿Tú me vas a pagar a mí cada centavo que yo pagué por cada pedazo de queso?
Bueno, está bien. Bueno, no está bien. Es que no tengo cómo pagarlo, Victoria. No puedes perdonarme ya, solo por esta vez. Diosito es quien te va a perdonar. ¡Cuando te mande con él! ¡Victoria! Oye, Vic, ¿es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, tengo 3 propiedades ahí y 4 en Marte, por si acaso. Oye, ¿y crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, ya sabes, como en el catálogo, que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya, hace sentir que la luna hay Coppel o algo así, ¿no? ¡Ándale, algo así! Está bien, Ricardo, te voy a conseguir una propiedad a pagos. ¡Gracias, Vic! ¡Eres la mejor! Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una a su nombre, así le saco algo. Con lo que le pagan no le alcanza ni para comprarse un grano de arena en una playa artificial que pongan allá arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una no es para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Oigan, familia, me acaba de llamar Santa Claus que no tiene presupuesto, entonces no va a poder traer regalos este año, ¿ok? Ah, ok, ma. Se entiende totalmente. Yo me voy. ¿A dónde vas, hija? 20 minutos después. Noticia de último momento. Le han dado una paliza a Santa Claus. El Santa Claus del centro comercial acaba de ser gravemente asaltado y robado por una niña de 9 o 10 años aproximadamente. Aún no sabemos nada de este individuo, pues salió corriendo de la escena de los hechos muy rápidamente. Pero cualquier novedad lo tendremos al tanto. Ay, Dios mío. No creo que haya sido Victoria. Sí tenía, me traje su cartera. Y también su carro. Y la ganadora del concurso es... ¡Victoria Sotolongo! ¡Ah, caray! ¡Ah, muchas gracias! ¡Usted se ha ganado un año entero de maquillaje gratis! ¡Ah, maquillaje! ¿Se lo puedo revender? Sí, claro. Usted puede hacer con su premio lo que quiera. ¿Y es lo único? También se ha ganado... $1,000,000! ¡Ya la hice, papá! ¡No dispares! ¡Ay, mi reina! ¡Preciosa! Tengo que ir a verla. ¡Uy, guácala! Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué es aquí? ¿Qué quieres? Tenía que verte. Tuve una pesadilla muy fea. Ya no existía el dinero. No, soñé que te... ¿A mí? A mí el que me toque lo hago cachos. No, pero era muy real. Yo vi cómo te disparaban. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. Claro que no. Sí, mira, ten. Dispárame. ¡Ay! ¿De dónde sacaste eso? Dispárame. Vas a ver cómo no me pasa nada. No te voy a disparar. ¡Ándale! ¡No seas cobarde! ¿Que no? ¿Cómo crees? ¡Dale! ¡Que no seas miedoso! ¡Que no tengo el... ¿Qué pasa, Máximo? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¡Ay! Me dormí y soñé que te disparaba. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. No pienso tener esta plática otra vez. ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué bueno que nos fuimos del último universo! Ya me tenía un poco alterada. Sí, ya sé. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo emo. Vamos a escondernos. ¿En el universo qué? Vamos a escondernos. Ricardo. Ya ni sé qué iba a decirte. ¿Que quieres ver una película de terror, tal vez? ¿O simplemente escuchar cómo la brisa se lleva cada uno de nuestros respiros? ¡Ay, Dios mío! Sí, aquí todos están como deprimidos. Oigan, niños, ¿qué van a querer comer hoy? Algo oscuro, como mi corazón. Frijoles otra vez. Mi corazón es oscuro en cada universo, ¿sabes? Sí, tenemos el mismo. ¿Y qué vas a hacer para celebrar tu cumpleaños? No lo sé, Ricardo. Lo que las almas que me hablan decidan. Ay, esta gente necesita ver un cura urgente. Porque yo no tengo alma. Pero ellas hablan conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vámonos, ¿no? Espera. ¿Sí? ¿Con la catedral? Sí, les mandé una dirección. Necesito que manden al padre Pablo ahora mismo. Con agua bendita, por favor. Es urgente. Ahora sí. Y sí, mami, pues... ¿Y estos cargos a mi tarjeta? ¿Alguien está usando mi tarjeta? ¿Compró un PlayStation y ropa nueva? Me robaron mi tarjeta, mami. ¡Ricardo! Hija, no hagas acusaciones así, ¿eh? ¿Cómo sabes que fue tu hermano? Ay, mamá, por favor, todos sabemos que el último PlayStation de Ricardo lo rompí yo. Y ropa nueva siempre trae puesta la misma ya de ahora. Hasta me da gusto que la haya usado para eso. No, pero hasta que no estés segura no puedes andar acusando a tu hermano. ¡Ya llegué! Ricardo,
¿De dónde sacaste esa playera que traes nueva? ¿Y con qué compraste ese PlayStation que traes en la mano? Pues, con mi dinero. ¡Claro que no! Aquí en mi teléfono dice que usaste mi tarjeta para comprarte esas cosas. A ver... Victoria, esta es mi tarjeta. A ver... Ah, sí. ¿Quién sabe por qué está anclada a mi teléfono? Me has estado agarrando dinero, ¿verdad? Ay, ¿cómo que...? ¡Victoria, ven! Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. ¡Ricardo! Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal. Ma, por favor, dile algo. Ya, Victoria, deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Rusia! ¡Es correcto, Victoria! ¡Muy bien! ¿Cómo sabes? Es que allá se mudó la ex de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto, No es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. ¿Animal que tarda más en bañarse? ¿Y lo puedo decir, eh? ¿Sí? ¿Puedo? ¡Es en serio, Victoria! ¡Ya deja! ¡Ya no juego! ¡Me voy! ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Ni siquiera dije cuál era! Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí iba a decir Ricardo. Dios mío. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Pues aquí, excelente. ¿Qué no ves? ¡Ya, Victoria! ¡Es en serio! ¿Cómo te sientes? Mejor yo te digo. Está más o menos. Para empezar, Sergei la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló. Como si ya supiera. ¡Ay, Dios mío! Y el muy cobarde también le rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen... ¡Ay, ay! Pero deja que me reponga, que los reviento. No, 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 Victoria. Tú tienes que descansar. Tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida, te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto. Y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre y toda la oscuridad que hay en mí y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. Ay, Dios. Bueno, ¿se puede saber dónde andas, Victoria? Hola, Vita. Estoy en el Polo Norte. ¿Por qué? ¿Qué haces en el Polo Norte? Santa Claus se siente muy mal, así que le dije que a cambio de unos chocolates yo hacía su trabajo. Y la verdad es divertido. ¿O sea que tú eres la que has estado mandando todos los regalos? Sí, ¿tú crees? De hecho, mira, me acaba de llegar el mío, gracias. Sí, de nada, soy la mejor en este trabajo. Oye, pero lo que me llegó es un peluche de un puerco. Ah, caray. Entonces, si a mí me llegó este puerquito, ¿eso significa que a algún niño le llegaron mis calzones extra grandes? Ay, Dios mío. Entonces, si a mí me llegaron estos bloques, ¿un niño tiene mi talco para el olor a pies? ¡Renuncio! Oye, Ricardo, me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tienen la estatua más valiosa del mundo. Sí, yo la vigilo. ¿Ves? Un trabajazo. No, hombre, trabajazo, ¿eh? Oye, déjame ir a verla. No, Vic, no permiten la entrada a menores de edad. Ándale, Ricardo, déjame colarme por la noche. Bueno, está bien, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Estás aprendiendo, ¿eh? Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo. Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir groserías? Le digo que me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien. ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! Es broma. Ya tengo quien me ayude. ¿Qué? No, nada. ¡Qué pasó! Eso significa que llegamos a los 14 millones. ¡Muchas felicidades a todos! ¡Dejé la puerta de atrás abierta! ¡Todo está despejado! ¡Huyan! ¡Las mañanitas! ¡Es que se me queda mi vino! ¿Prefieres quedarte sorda? ¡Que cantaba alrededor! ¡Yo ya llevo todo! ¡Corran! ¡Hoy pues a tus 14 millones! ¡Se queda la alpaca! ¡Yo me sacrifico! ¡Te las cantamos a ti! ¡No, Ricardo! ¡Huyan, sálvense! ¡Estás sola!
Sí, te espero en la terraza. Entra sin que nadie te vea, ¿ok? Sí, te espero allá arriba. Adiós. Bueno, hola, Máximo. Oye, ¿tú vas a venir a ver a Vic? ¿No? Oye, ¿tu aniversario no es dentro de 2 días? ¿Qué ibas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? La ibas a llevar a bailar salsa. Bueno, yo no quería decirte esto, pero creo que ya no la vas a llevar porque posiblemente terminen. Es que alguien la ha estado viniendo a ver desde hace 3 días, se ven en la terraza y como a las 2 horas Vic baja y yo no veo quién es. Lo siento mucho. Sí, bye. Hice lo correcto. Ay, estoy bien cansada. ¿Dónde está Victoria? Dime dónde está que voy a acabar con él. ¿Tú creíste que alguna vez yo fui infiel? Y resulta que la infiel eres tú. ¿De qué hablas, Máximo? ¿Qué te pasa? Ricardo me llamó y me contó que te has estado viendo con una persona desde hace 3 días. Y yo sé que me mientes porque me dijiste que no podíamos vernos porque estabas en clase. Ay, Dios mío, Máximo. Y tú, Ricardo, eres un chismoso. Asume tus consecuencias, Vic. Sí, estoy en clases. ¿Cómo dices tú? ¿A mí? No me vas a engañar. Estoy tomando clases de salsa. ¿Feliz? Porque me dijiste que me ibas a llevar salsa por el aniversario y yo no sé bailar eso. Ay, ¿es en serio, preciosa? Sí, pero alguien me arruinó la sorpresa. Ay, perdón. Me he estado alistando para ir a la pista de baile. Ah, perfecto, hermosa. Pero ¿sabes qué? Deberíamos buscar otro maestro. ¿Por qué? Eso da muy buenas clases. ¡Oye! ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. 100 personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ay, ¿es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, es que no tengo mi licencia. No, es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí, vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. ¿Te portas bien? Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. Oye, Vic, tengo una tarea que es describir a mi hermana. ¿Cómo te consideras? ¿Yo? Una mujer independiente, empoderada, que no necesita ayuda de nadie, que puede lograr sus propias metas ella sola. Ah, genial. Dueña del mundo, emperatriz, tu patrona. Ok, bien. La más, la mejor, como ninguna otra, la experta, divina, perfecta, hermosa. Con eso está bien, gracias, bye. Sí, de nada. Hija, ¿para qué me estabas llamando hace rato? ¿Me das 10 pesitos por unos chetos? Sí, ten. Ay, gracias. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquila, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. ¡Prueba número 2! Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo... Tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por...? ¡Ay! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No. Y abrochen bien sus cinturones porque... Una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Si yo puedo hacerlo, ¿por qué ustedes no? ¡Ah, claro! Soy piloto certificada. Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? ¿Josué? Quita el piloto automático. ¡Ah! Haz algo, Ana, por favor, haz algo. ¡No, haz algo tú! ¿A qué botón le pico? ¡A este son muchos! Ese rojo. No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor, te lo juro, no sabemos qué hacer. Torre de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso?
Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? De Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok, se está acomodando. Estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, ya, tranquilas. Ya, solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. Josué, sube una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana. Bye. Esa niña es el diablo. A ver, tengo un problema y necesito que me lo resuelvas. ¿Qué te pasó? No encuentro mi pasaporte y mañana tengo un viaje. Préstame tu avión. No puedo, mi avión está en reparación. Pero te puedo conseguir un pasaporte. ¿En serio? Sí, a ver. Josué, necesito un pasaporte para Vita ahora mismo. Dame tus datos. Bueno, mi nombre es Carol Sotolongo. Nombre Carol Sotolongo. ¿Edad? 35. 35 años, pero ¿de qué se jubiló? Hazme el favor, 35 años, has de tener como 130. Bueno, ponle 60, es mi última oferta. 60 años. ¿Estado? Divorciada, casada. Eso no va en el pasaporte. No, pero me gusta el chisme. Bueno, mira, ten, aquí traigo una hoja con mis datos, cópialos. Ok, una última pregunta, ¿para qué país viajas? ¿País? Pero si voy a otra ciudad, nada más. Para eso no necesitas pasaporte, solo necesitas tu identificación. Ah, tampoco la encuentro. ¿Te consigo una? Ándale, sí. Oda, firma aquí esta hoja, mami, es para irme de campamento con mis amigos de la escuela. Ay, sí, hasta crees que voy a caer, la última vez me hiciste firmar mi propio testamento, así que deja ver qué es esto. Uy. Lady Sotolongo, esta hoja debe ser firmada por usted si quiere que Victoria Sotolongo nos acompañe al campamento de verano este día. Oh, ok, ahora te lo firmo. Gracias. Listo, mi amor. Ten, y discúlpame por pensar mal de ti. Sí, siempre es igual. Si quieres voy y te compro unos chocolates para compensarte. Me parece bien. Ahora vengo, mi amor. Ay, Dios mío. Ya quedó. La casa es mía. Hola, Vic. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Tienes cita? ¿Eh? No tengo cita. Entonces saca una. Ahí está mi asistente. ¿Para cuándo gusta la cita, joven Ricardo? Ay, Victoria, por favor. Solo vengo a hablar contigo un momento. Tienes que tener cita. Claro que no. ¿Qué te crees, un político? Hola, mija. Vengo a hablar contigo. Ya son las 5. Aquí está mi cita. Ah, perfecto. Adelante, pasa. Ay, a ver. Dame una cita, Josué, la próxima que tengas. La próxima es mañana, a la 1:00 p.m. ¿Le parece bien? ¿Cómo crees, Victoria? Solo necesito hablar algo rápido. Aparte, ¿qué tanta gente va a querer hablar con ella? Yo estoy en fila, ¿eh? Mi cita es de 6 a 8. Yo tengo de 8:30 a 11 de la noche. Pero, Victoria, es un tema importante. Si quieres que te atienda antes, ya sabes. Ah, con que sí te crees un político. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex... Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué calamas haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? ¡Ricardo, esta mujer está loca! ¡Se cruzó a tu exnovia! La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? Oye, ma, llegamos a los 15 millones. No manches, hijo. ¿Y ya le contaste a tu hermana? No la encuentro por ningún lado. Pero ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada, porque siempre arma un alboroto y grita a las mañanitas. No, hijo, ¿cómo crees? Yo creo que ya no las va a cantar, ya se debe haber aburrido. ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, Dios mío! ¡Victoria! ¡Te dije, Ricardo! ¡Te dije, mira! Estas son
las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tus 15 millones, te las cantamos a ti. A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mí Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso. A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París, pero fíjate que casi ni me pegó. Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño. Ah, no me acuerdo. ¿Y a ti, Vic, qué te dieron? No, nada, una cosa sencillita. A ver, ¿qué te dieron? Dinos. Pues este me compró un terreno allí en Cancún. ¿Cómo? Una casita, me regaló una casita allí en Cancún. ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros. Victoria, reacciona, claro que quieres. Bueno, el problema es que luego yo también tengo que dar cosas así de caras. Victoria, hija, eres rica, puedes regalar cosas igual de caras, ¿por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas. Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas. Al menos le compraste algo. Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta. Ay, Dios mío. ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Claro que traigo dinero, si no, no hubiera venido a comprar. Ven, toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. ¡Ma! ¿Otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? ¡Atapada! No, mija, se los... Nada más se va a comer uno ahorita. ¡Ya se comió los tres, mira! Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez, ¿es en serio? Sí, mija, te lo prometo, ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. ¿Te veo mañana a la misma hora? Por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Oye, Vic, ya falta menos para Navidad. Y yo ya tengo tu regalo, fíjate. ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo. ¡Victoria! Te va a hacer ganar mucho dinero. Bueno, ten, ¿qué es? Es una solicitud de empleo, a ver si ya te pones a trabajar y aportas algo a esta casa, pues la moda Cristo. ¡Victoria! Solo piensas en dinero, es lo único que te importa. Exacto. ¿En serio solo te importa eso? A ver, ¿nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice. ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice. ¿Saltarías desde un risco? Ya. ¿Pelear con orangutanes? Sí, ya. ¿Usar calzones de hombre? ¿Por qué crees que a veces no aparecen los tuyos? ¡Ew, Victoria! Te digo. Algo debes no haber hecho. Comer grillos. Lo sabía. Es imposible que hayas hecho todo. Eso lo voy a hacer hoy. Oye, Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que tú quieras, de verdad, lo que tú me pidas. Quiero 10 chocolates. Hecho. Es que necesito para mi clase de estilo peinar a alguien, pero no está ni mamá ni Vita. Solo me quedas tú. ¿Y de verdad pretendes que yo te deje tocar mi cabellera de oro? Por favor, Victoria, ya te ofrecí 10 chocolates, te lo ruego. No, Ricardo, ¿cómo crees que una persona seria y exitosa como yo va a dejar que toque su cabello un principiante, por el amor de Cristo? Por favor, te lo ruego. No. Eres la única hermana que tengo, Vic. Que no. Me van a reprobar si no me ayudas. Que no, Ricardo, ya basta. Bueno, está bien, ya. No merezco que me ayudes, no merezco nada. Ay, Victoria. Ni una palabra de esto, ¿me entendiste? No, nada, Vic. Gracias. ¿Puedes sonreír? Sí, mira, lo que pasa, psicóloga, es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como mala, como oscura, ¿ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y, pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor, como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas hacia la gente. Dejarlos todos tiesos. Oh, ok. Victoria, eso no está bien. Solo la gente mala. Tampoco. Ay, ya, bueno, cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? ¿Y esta señora quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. Ay, Dios mío. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes y así podré ayudarte a ser una persona mejor. No quiero. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero ¿a dónde va? ¡No se baña! Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada.
¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky, soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? ¡Ah, no! ¡No me digas! ¡Ya entendí! Vas disfrazado de niño chiquito que recogieron de la basura y lo criaron por lástima, que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste estos? Y luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de 8 años para que le haga favores. ¡Ay, por Dios! ¡Te queda genial! Pero no me he disfrazado aún. ¡Exacto! No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Sí, es que... De nada, mami, ¿por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien, dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes 3 o 4 patadas, te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, ¿tú crees? Y mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua, que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. ¿Este es el ejemplo que tú le das a mi hija? Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto, en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá... ¡Castigada! Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué está parada contra la pared? Es que con la edad... Con la edad pasan esas cosas. Ah, caray. Está bien. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, pues tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. ¡Ora, amiga! No es cierto, así no nos conocimos tú y yo, eso es mentira. ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en VIX? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga, la que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buena suerte me traíste mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espera, me voy contigo. Pero espérenme, yo también. A ver, Duguito, di. Victoria. Préstame atención. Victoria. Ay, Luguito, en verdad no sabes decir nada, chingao. ¿Qué haces, Victoria? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Luguito. Chingao. Pero no era eso. Castigada. Pero... ¿Es en serio, Luguito? Chingao. Eso digo yo. Sí, Josué, ya me llegó el picante, aquí lo tengo. A ver si alguien se va a volver a atrever a comerse mis chocolates y mis gomitas. Las voy a poner justo aquí. 10 minutos después. La Victoria volvió a dejar sus cosas otra vez. ¡Ah, picosita! Hola, Vita. Oye, no vayas a probar esas gomitas, ¿eh? Las puse para quien me ha estado robando mis cosas. Están llenas de picante. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás roja y sudorosa? ¡Ay, mija, te pasaste! ¡Pues ya les echaste! ¡Con que tú eres quien me las ha estado robando! ¡Sí, sí, ya me descubriste! ¡Vieja traidora! Ya, ya, discúlpame. Aunque, oye... Se me ocurre algo que podemos hacer con eso. ¿Qué cosa? Gomitas solo para Ricky. Ah, oh, cómelas todas de una vez. ¡Ah! Chócalas. ¡Hola, Ricky! ¿Qué tienes? Nada, Victoria. Es que mis amigos se van de viaje a Italia, pero a mí no me alcanza para ir. Si te consigo el avión y la estancia, ¿qué me das a cambio? ¿En serio? ¿10 chocolates? Que sean 20. Ahora llamo para que te preparen mi avión. ¿Cómo consigues tantas cosas, Victoria? ¿Cómo tienes un avión? ¿Cómo pagas hoteles? ¿Cómo tienes todo eso? Pues por mis negocios. ¿Y cuáles son tus negocios? Siempre dices que tienes fábricas de chocolates, pero eso no te lo crees ni tú. ¿De casualidad conoces a alguna persona que dude de mí? Pues de hecho, no. Exacto. Ay, Dios mío, mejor no hablo. Bueno, prepara tus maletas. Oye, pero cuéntame de tus negocios. ¿Quieres que te mande a China?
No, no. A Italia está bien. Gracias, Vic. Sí, sí. Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que ¿cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate? ¡Fue el sueño de toda su vida! Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer. No sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. ¿Me avisas cómo se siente? Hola, ¡ma! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé, no está su ropa, no están sus cosas. Solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la web oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y 1000 granadas? Ay, Dios mío. Llama a Josué. Ya, ya le hablé. Dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco la encuentro. No sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla? ¿Cómo localizarla? No, señor. No tengo cómo encontrarla. Solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? Era eso o la Pompi. Bueno, eso no importa ahora. Luego hablaré con ella. Tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita. Y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué, búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora. La vamos a encontrar. Hola, vikingos. Les quería contar que hace poquito Huguito se hizo unas pequeñas rosaduras en la piel por el pañal. Y para evitar este tipo de situaciones que siempre pasan, les daré unos tips para cuidar la piel de sus bebecitos, que es muy frágil. Primero, cortar siempre sus uñitas o ponerle guantecitos. Suele pasar que al tener sus uñitas largas, se rasquen sus muslos y produzcan lesiones en la piel. Siempre lleva contigo Bepantén y aplica una capa en cada cambio de pañal. Además, lo puedes utilizar para las fisuras al amamantar. Procura comprar productos sin parabenos y sulfatos. Y por último, no le apliques remedios caseros en la piel porque puede ser contraproducente. Mejor acude a tu médico y ten tu Bepantén siempre a la mano. Espero les sirvan estos consejitos. Les mando un besote. Los amo. Bye. Ay, ese último universo estuvo padre. ¿En qué universo estamos ahora? Shh. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me callas? Mejor velo por ti misma. Vamos a escondernos. ¡Ricardo! ¡Te comiste mis chocolates! Sí. ¿Y qué tiene? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Los quería y qué? ¡Pelea! ¡Pelea! Pero yo también voy a pelear contra ustedes. ¡Y yo también! ¿Qué está pasando? Este es el universo agresivo. Son demasiado agresivos. Todos ellos. ¡Piu! Universo agresivo. Hola, vengo por ti para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Pues si no te estoy preguntando, tienes que amarme. ¡Deja a mi hermana tranquila! Tú no te metas. ¡No, tú no te metas! ¿O qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? No te atrevo. Mejor vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos. Ay, Dios mío, pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita. Y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. Ay, Dios mío. ¡Pati! ¿Dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio. Por ahí lo puse. ¡Pati, yo lo había guardado aquí! ¿Dónde está mi cuesta, mujer? ¿Y para qué quieres saber? ¡Pues me hace falta! ¡Ah, no, Aurelio, eh! ¡Que ni te pase por la mente! Porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. ¡Mi familia está en riesgo, mujer! Pues nuestra relación también, fíjate. ¡Ya dime dónde está mi fierra, mujer! ¡Te estoy hablando de un tremendo problema! ¡Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema! ¡Ya lo encontré! ¡Ya me voy! ¡Arre, nos vemos al rato! A ti más te vale que llegues para nuestro aniversario, ¿eh? Porque si no, ¡se acabó! Y no le digas a mi hija que estoy aquí. ¡Ay, por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre! ¡Me vuelven loco! Buenas tardes. Tía Lisandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar la del Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... a quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro.
¿Y tú hablas con ella y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde no y no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! Ay, ño. Tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. ¡Ay, sí, a ver! ¡Ay! ¡Ay, ya mejor di! Me siento re mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? ¡Ni siquiera he dicho nada, Victoria! ¡Ay, ni te hagas, Ricardo! Cuando llegas, ¡ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes! Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? ¡Claro que no! A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, $2,000,000 en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿$2,000,000? Sí, ya sé, es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua, no te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada, valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero, necesito más dinero. ¿Cómo están, par de inservibles? ¿Están listas para su prueba número 3? Sí, estamos listas, pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría aceptó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número 1. ¡Yo no me voy a robar nada, Victoria! Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí lo voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona, solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. ¡Ay, Dios! ¡Alguien que me ayude! ¡Me siento mal! ¡Ay, ayúdela! ¡Alguien que la ayude, por favor! ¡Voy a buscar un médico! Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Jamás pensé que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. ¡Ay, perdón! No sabía que no se podía fumar. ¡Ay, ya me siento mucho mejor! ¡Es el embarazo! ¡Vámonos, que se está encendiendo el lugar! ¡Vámonos! Salimos Ana y yo por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno... Eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas. Esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al 100. ¡Nos vemos mañana! ¡Woohoo! Bye. Nos vemos mañana. Sí, bye. ¡Ay, ayuda! ¡Alguien que la ayude, por favor! Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana. Ay, mira, Máximo dejó su teléfono. No, Victoria, no está bien revisar los celulares. Pero a ti desde cuándo te importa lo que está bien. Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa, hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37 chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa. Infiel de porquería. No, pero Victoria, esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria, espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo.
Sí, eso, mínimo, máximo, es lo mismo. Fíjate que hace ratico se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas asistentes de trabajo, ya sabes. Espero no te moleste, ¿eh? ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes, no le digas nada a Victoria ni a Ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estaba cayendo bien. Ya no hay honor en estos días, hombre, ya la gente no es leal. Se pasan. ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Hola? ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero no preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, seguramente sé. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno, ¿de qué le diste un beso máximo? ¿Qué le di? ¡Ricardo! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije. Porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, ¿no yo? ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye, bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. ¿Pero qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así, no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado, hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Hola, preciosa. Hola, ¿qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes, estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta porque tengo a Josué siguiéndote 24/7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado. Mejor hablamos luego. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria. Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxica. ¿Qué dices? Nada. ¿Qué haces, mamá? Nada. Te observo. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Yo porque iba a querer algo más que ver a mi hermosa hija, que es una madre increíble. Ay, casi me convences, mamá. ¿Qué quieres? ¿Me prestas dinero? Es para comprarme una comidita, mija. Es que no he comido nada. ¿Si es para eso o es porque quieres ir a las apuestas? Bueno, está bien, mija. Es que tengo un viejo ahí que me ha estado ganando y ya se me acabó el dinero. ¿Me das? Mamá, lo que tienes es un vicio. No te voy a dar nada. Vete. Si no me das dinero, le voy a contar a tu hija Victoria todo lo que hiciste malo cuando tenía su edad. ¡Mamá! A veces uno tiene que ser el malo, mija. Ten. Y jamás le des un mal ejemplo mío a mis hijos. No, mientras reciba yo mensual, yo no les digo nada. Ay, este es el colmo. ¡Muchas gracias por mi fiesta, Vic! Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños y es hasta mayo. Porque en mayo se va de vacaciones. Sí, por eso Vic me la hizo ahora. A cambio de que me lleve a sus vacaciones. Ah, con razón. Lo único malo es que no ha llegado el payaso, que era lo que yo más quería. ¿No ha venido? Espera. Bueno, sí, te estamos esperando. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, Ricardo, sí puede. Ah, bueno, voy por pastel. Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? 20 minutos después. ¡Jo, jo, jo! Este es Santa Claus, mija. Ni una palabra de esto. ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón. ¡De corazón! ¡Un payaso, sí! ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! ¡Gracias, señor payaso! Soy mujer. ¡Gracias, señora payasa! Bueno, ya todos ustedes regalaron, entonces me toca regalar a mí. Hugo, esta es para ti. Oh, gracias. Oye, es igualita a una de mis gorras. Sí, es que son bonitas. Genial. Abuela, esto es para ti. Ay, muchas gracias. Una chamarra de hombre motociclista. ¿Esa no es mi chamarra? No, se parece, pero no es esa. Sí, sí es esa. ¿Me la presta suegra? Tiene la sede cabrera en el hombro. Oye, ¿estás dando regalos usados? ¡Claro que no! A ver, deja ver qué me ibas a dar a mí. No, Ricardo, ya mejor no veas tú. ¿En serio, Victoria?
¡Estos son los pelos de Úrsula! ¡Que los disfrutes! ¡Ven aquí! ¿En dónde estoy? ¡Hola! Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? ¡Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo! ¡Nope! Eso es lo que creíste durante el trance, pero te ahogaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú has de ser el de los cuernos, ya sabes, como mi hermano Ricky. El mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. O sea, ¿no recibes tú a la gente? No, pero Victoria Sotolongo tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. ¡Ah, caray! No, pero no te acostumbres, yo no debería estar aquí. Ay, Victoria, no me vengas con que tú deberías estar ahí arriba, ¿por qué? ¡Por Dios! No, no digo que allá arriba, pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena animada como yo, o alguien promedio, algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes, el lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo, me acostumbraré a que este lugar sea mío. Estás confundida, el lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? ¡Victoria! ¡Ay, qué! ¿Qué pasó? ¡No, Ricardo! ¡Me despertaste de mi sueño! ¡Ay, lo siento mucho, Vic! Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? ¡Estaba por gobernar el infierno! ¡Oh! Bueno, ya ni modo. Voy a comerme chocolate. A ver si ahora no me atraganto. ¿Qué? ¡Hola, Ziki! ¿Qué tienes? Es que ahora hay un profesor nuevo en la escuela que a todos los alumnos les dice que son unos tontos y unos burros. ¡Y me cae re bien ese, eh! ¡Victoria! Justo hoy me dijo que soy un inútil y un bueno para nada. ¿Cómo, perdón? ¿A ti te dijo eso? Sí, me dijo inútil y bueno para nada. Se lo dije al director, pero no me cree. ¿Qué más, Ricky? Ahora vengo, tengo cosas que resolver. Sí, Vic. 30 minutos después. Hola, Ricky. Hola, Vic. Perdón por desahogarme contigo hace rato, ¿eh? No, no te preocupes. ¿Y qué pasó con tu maestro? Pues no sé, Vic. Supongo que nada. ¿Me acaban de avisar? Que lo corrieron de la escuela, encontraron alcohol en uno de sus cajones. Ay, guau, qué bueno, ¿no? Pues, tú no tuviste nada que ver, ¿o sí? ¿Yo? ¿Cómo crees, Ricky? Ok, me voy. Bueno, maestro, me enteré que lo corrieron. Eso le pasa por ser un inútil y un bueno para nada. Adiós. Ay, Dios mío, cómo pesa este Santa Claus. Pero bueno, ya traje el adorno que me encargó mi mamá. Ay, voy por agua. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ricardo, tienes que superar ese miedo por los muñecos de Santa Claus. ¡No me mires así! Ve por una caja, ve por una caja. Guárdalo y tu miedo va a pasar. ¿Y dónde lo voy a poner? En el cuarto de Ricky. Ahí es donde más espacio hay. ¡Vamos, Santa! Listo, ya traje la caja. ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando. Es un muñeco, Ricardo, es un muñeco. Mejor vete a dormir. Mejor me voy a dormir a mi cuarto. Mejor me voy a dormir. Ay, listo, ya lo dejé en el cuarto de Ricky. Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos. Los voy a llevar al cuarto de mi mamá. ¡Ah! Estoy casi seguro de que ese Santa me persigue. No, Ricardo, mejor no me acuesto en mi cuarto, mejor me acuesto en el de mi mamá. ¡Ah! Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quiere? ¡Que no! ¡Inútil! Hola, ya llegué. ¿En qué universo estamos? Qué bueno, te tardaste. Estamos en el universo argentino. Aquí todos son argentinos. Wow. Ahí vienen, vamos a escondernos. Ricardo, ¿qué hiciste? Te dije que ya que llegara pusiera las cosas donde iban, boludo. ¿De qué hablas, Victoria? Porque dejaste tu mochila encima de la mía y aplastaste mis chocolates. Y escuchame una cosa, a mí no me vuelvas a decir boludo, ¿ok? ¿Pero cómo querés que te diga si vos empezaste? ¿Sabes qué? No voy a hablar más con vos. ¿Con vos? ¿Con la voz?
No, no, vos en Argentina significa tú. Ah, ok, ok. ¿Sabes qué? Ya no te digo nada, voy por empanadas y un matecito. Ay, ya me dio hambre. ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino. Ah, sí, es cierto. Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí. Pero luego cambiamos de universo. Trato hecho. Oh, David, ¿qué haces? Nada, mija, aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no, pues no te preocupes, no hace falta, yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo tener que escribir todo, pensar a quién le dejas todo, mucho trabajo. Yo te lo hablé, yo ya lo hice. Ah, pues, déjame verlos. Sí, aquí los traigo, y de paso te traje un vinito, ya sabes, para relajarte, para firmar. Ay, gracias, mija, pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame, seguro estoy de acuerdo, mija, ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, ten. A ver. En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%. ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95 y Enrique el 5. Ok. Y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes, en caso de que pues alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, no. ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, ¿eh? Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija, lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres, yo lo firmo, ¿eh? Yo me sé tu firma. No, mija, es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija, es que... ¿Qué hacen? Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, Vita, ¿cómo piensas en eso? A ver, deja ver. ¿5% para mí? Ah, mijo, es que eso lo escribió tu hermana, yo todavía no lo... No, Dick, es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! ¡No manches! ¡Gracias, Vic! Es que soy buenísima, ¿eh? De verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Hola, mami, ¿qué haces? Ay, hola, mi amor, qué bueno que ya viniste, me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que con el mío te tope, me siento bichota. ¿Qué escuchas, pa? Ah, nada, mija, estoy escuchando la canción esta que dice roncan, pero no pueden con mi pum pum. Papá, no se le pierda pum pum. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, papá, se le pierda el pum pum. Al pum pum. Ah, ¿cómo crees, mija? No, de haber sabido no la cantaba. O sea, ¿te cuesta decir que se le pierda el pum pum, pero no te cuesta decir que te sientes bichota? Sin salir del bloque. Tome pie de pum pum y no tienen con qué roncan, pero no pueden con mi pum pum. Come pum pum, come pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Oye, Vita, ¿qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso, pero por favor no me juzgues. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué cosa? Me sangra la cola. ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo. Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de 8, Vita. Estoy muy joven para morir. No, mija, no te vas a morir, pero sí estás muy joven para eso. Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural. ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural que se me van a salir las tripas en algún momento? Mija, no se te van a salir las tripas. ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal. Te pasa una vez al mes. Ay, sí, soy un demonio. ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué. No puedo controlarlo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo. ¿Qué? No, mija, ya le... Nunca me olviden. Ay, no. Hola, mami, ¿qué haces? Ay, hola, mi amor, qué bueno que ya viniste, me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que con el mío te tope, me siento bichota. ¿Qué escuchas, pa? Ah, nada, mija, estoy escuchando la canción esta que dice roncan, pero no pueden con mi pum pum. Papá, no se le pierda pum pum. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, papá, se le pierda el pum pum. Al pum pum. Ah, ¿cómo crees, mija? No, de haber sabido no la cantaba. O sea, ¿te cuesta decir que se le pierda el pum pum, pero no te cuesta decir que te sientes bichota? Sin salir del bloque. Tome pie de pum pum y no tienen con qué roncan, pero no pueden con mi pum pum. Come pum pum, come pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Hola, pa. Oye, todos vamos a salir, ¿te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, sal con tus amigos a tomarte un refresco o algo. No, no tengo muchas ganas, mija, pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar Lead Match. Ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí. Me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? ¿Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo? Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada rato. Ah, pues muchas gracias, mija. Ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo ya me tengo que ir. Pero no quieres que te encuentre, ¿verdad? Adiós.
¡Victoria! A ver, Susana, explícate. ¿A qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico, yo soy súper ecológica. Así de que cuando voy a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. ¿Obvio es falsa? Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor te encargo un Starbucks, un green matcha y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, ve este lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar a esta mujer? ¡Me está volviendo loco! Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. ¡Pero es intolerable! Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apúrrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que ¿cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate? ¡Fue el sueño de toda su vida! Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer. No sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. ¿Me avisas cómo se siente? Hola, ¡ma! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé, no está su ropa, no están sus cosas, solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la web oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y 1000 granadas? Ay, Dios mío, llama a Josué. Ya le hablé, dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco la encuentro, no sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla, cómo localizarla? No, señor, no tengo cómo encontrarla, solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? Era eso, o la Pompi. Bueno, eso no importa ahora, luego hablaré con ella, tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita, y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué, búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora, la vamos a encontrar. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. Hola, Ziki. ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo. Pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con Sergei al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Jeje, qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así. Pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo notaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! Nadie.
se mete con mi preciosa. Ahora sí, amárrenlo. Záfenme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Yo. Ay, ya mejor di. Me siento re mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, $2,000,000 en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿$2,000,000? Sí, ya sé, es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua, no te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Victoria, ¿nos pueden quitar ya estos trapos? Ya me duele la cabeza. Tranquilas, señoritas. Vamos a comenzar con su siguiente prueba. ¡Prueba número 2! Los vikingos han votado en nuestras historias de Instagram y hemos llegado a casi un empate. Pero por muy poquito han decidido que su prueba de hoy tiene que ver con... ¿Con qué? Quítenle las vendas. No. Mi avión. ¿Qué se supone que vamos a hacer con un avión? Bueno, para saberlo, tienen que subirse primero. Ok, Victoria. A ver, esto ya me está asustando un poco, ¿vale? ¿En dónde estás? ¿Por qué no estás aquí con nosotras? ¿Por qué? ¿Por...? ¡Ay! ¿Esto se está moviendo, Victoria? En efecto, está puesto el piloto automático. Su avión acaba de despegar. Así que mejor siéntense, señoritas. No. Y abrochen bien sus cinturones porque... una de ustedes lo tiene que aterrizar. ¿Qué? Si yo puedo hacerlo porque ustedes no... ¡Ah, claro! ¡Soy piloto certificada! Victoria, esto está sobrepasando los límites, ¿ok? Yo no puedo aterrizar un avión, ¿ok? ¿Y tú, Susana? Le tengo terror a los aviones. ¿Preparadas para su prueba, señoritas? ¿Josué? Quita el piloto automático. ¡Ah! ¡Haz algo, Ana! ¡Por favor, haz algo! ¡No! ¡Haz algo tú! ¿A qué botón le pico? ¡A este son muchos! ¡Ese rojo! ¡No creo que sea una buena idea, ¿ok? En las películas sale que cuando piques el botón rojo algo malo pasa. Vale, chicas, tienen la pista frente a ustedes. Si no aterrizan en 10 segundos, su avión se va a estrellar, ¿ok? Victoria, por favor, pon el piloto, por favor, te lo juro, no sabemos qué hacer. Torre de control aquí, Victoria. Tengo un vikingo 777 a punto de aterrizar en una de sus pistas. Puede que se estrelle, ¿ok? Pero posiblemente aterrice. ¿Me dan permiso? Confirmado. Gracias. Ok, Ana, concéntrate. Esto es como uno de los videojuegos que juega Ricky, ¿ok? The Team Marine de dos pingües. No me quiero morir, por favor, Ana, no me quiero morir. Se está acomodando, ok, se está acomodando, estamos bien. Estamos bien. Eso, chicas, lo han hecho muy bien. La ganadora de esta prueba es Ana. Están empatadas. ¿Están empatadas? ¡Te voy a matar! Ya, tranquilas, ya. Solo dinos, Victoria, cuál es la siguiente prueba y ya. Josué, sube una encuesta a mi Instagram a ver si los vikingos adivinan cuál es la siguiente prueba. No se la van a ver venir. Nos vemos mañana, bye. Esa niña es el diablo. Hola, vikingos. Acompáñenme a hacerme mi rutina de noche para el cuidado de la piel con los productos de la nueva edición limitada de la Bello Nivea y Destroyer. Primero voy a usar la Nivea Creme para hidratar mis codos. Son estas latitas súper lindas, perfectas para llevar a todos lados. Traen los personajes de Friducha. Virgencita, please. Y Mexican Power.
Luego utilizo labello de cereza, mi favorito para hidratar mis labios. También trae uno de mora y uno original. Me encantan porque dejan mis labios súper hidratados todo el día. Y ya por último uso la Milk Nutritiva en mis brazos y piernas. Mantiene hidratada mi piel hasta por 48 horas. Me encanta cómo deja mi piel. Amo cómo todos los productos llevan los personajes icónicos de Friducha, Virgencita, Pliss y Mexican Power. Es edición limitada, corrí a conseguir el mío antes de que se acabaran. Pruébenlos y me cuentan qué tal les parece. ¡Oh, Davita! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, el grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo... Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy, es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada, porque pues están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. 30 minutos después. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas, que era toda una broma, que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. ¡Ay, Victoria! ¡Me vas a extrañar! ¿De qué hablas, Ricardo? ¡Claro que no! Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. ¡Claro que no me afecta, inútil! ¡Ay, ven cómo sí me quiere! ¡Que no! ¡Inútil!